¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Un capítulo más por aquí. Les voy a hacer una segunda parte del Fuerte Henry, que es un sitio histórico militar. Parece que es algo así como del mundo también, por lo conservado. O sea, es una de las pocas cosas británicas que quedan en pie después de sus colonias. Fue fundada en 1812. Acuérdense, les voy a dar un poquito de historia para que se ubiquen. Canadá era una colonia británica. Primero fue francesa y luego fue británico porque los británicos compraron parte pues a los franceses y eso se volvió una colonia británica. Y los gringos, los americanos estaban en la parte pues de abajo. Entonces en 1812 hubo una guerra que los americanos trataron de invadir Canadá, pero se defendieron bien los canadienses con los ingleses y con los indios. Así que eso fue 1812, que fue cuando empezaron a hacer el fuerte. El fuerte fue empezado a hacer en 1812 para protegerse de los americanos. Ahí van a ver las torres y todo bien bacano. Justo enfrente está Estados Unidos, ahí en el lago que ven ahí, es el lago Ontario, que es el primer lago. Y ese primer lago tiene el río, ahora les hago el mapita, tiene el río que se va hasta el mar, que es el río San Lorán. Entonces es muy importante por la navegación y todo. Hoy en día, si ven el primer video de Kingston, se van a dar cuenta. Esta es la segunda parte, la primera parte se las hice, así que vayan a mirarlo, que es muy interesante porque es muy puerto, primera ciudad que tuvo una escuela, tren, militarmente hablando también es muy importante. Y en 1836 lo amplían, lo colocan más grande todavía. Lo bueno de todo esto es que nunca les tocó ponerlo en acción, así que nunca hubo una guerra con Estados Unidos después de 1812. Así que muy bueno para todo el mundo. Y en 1838 hicieron una... lo hicieron por cárcel como por 2 años y luego lo volvió a coger la armada, pues ya armada canadiense y británica. Llegaron hasta allá hasta 1890, que ya se volvió obsoleta, así que lo dejaron ahí como museo. Hoy en día es museo. Fui en el invierno, así que realmente no estaba abierta. Ahí le voy a caminar y le voy a explicar todo un poquito, espero lo disfruten. Ahí vuelo de dron, aunque pues estaba medio nevando, llovido, así que no puedo volar mucho, pero muy bacano. A mí me gusta mucho eso, me gusta mucho la historia, como me dan cuenta, pero me gusta mucho eso de que paso a paso te das cuenta que hoy estamos como estamos por ciertas cosas que han pasado. Así que nos vemos al final, que lo disfruten y ahí nos vemos. Este es un monumento ahí de la propatria para darle como honor a los que protegieron esta parte del lago Ontario de 1812 a 1814. Y está aquí pues mismo en la entrada del fuerte, está la academia esta y el fuerte está allá atrás. Así que para allá vamos. Miren esta vista de esta montaña. Aquí está el Fuerte Henry. Se alcanzan a ver los cañones ahí. Miren la torre, esa que era tan inglesa, esa que está en Quebec City, que hay 3 de esas que se volvieron obsoletas después, pues, pero siempre era para protegerse de los franceses. Y miren las turbinas de viento a la parte de atrás. No todas están moviéndose, pero ahí están. Y este es los grandes lagos. A ese lado de allá es Estados Unidos. Aquí se divide ya. Toda la mitad del lago es de Estados Unidos y la mitad del lago es de Canadá. Así que bastante interesante. Llegué bien temprano, son las 7:30 de la mañana, entonces por eso es que no ven a nadie. Pero pues aquí estamos, pues. Vamos a dar la vuelta. Los gansos canadienses. Miren esta belleza de vista.
las torres que les decía ahorita de los ingleses. Esas las hacían para proteger y para avisar también, ¿no? Que lo veían desde más lejos. Vean esta belleza. Ojalá esté abierto el fuerte, pues. Miren qué belleza. Ahí está. La ciudad de Kingston se llama esta ciudad. Esta ciudad está en Ontario. Vamos a dar una vuelta. Ahí hay una bola de esas de agua. Las anteriores les voy a dar, les las voy a mostrar ahí. Y esto me imagino que es un poquito el centro, así que vamos a dar una vuelta. Miren que aquí hay una. Y allá, al lado de la bandera, hay otra torre. Hay como un puertico. Y ahí está la, no sé si es como la alcaldía o algo. Muy chévere. Los cañones ahí se alcanzan a ver. Me imagino que tenían agua entre los dos muros. Como pueden ver, tenía la, está cerrado por la sesión. See you next year. Miren aquí la entrada principal del fuerte. Le voy a dar una vuelta caminando por el lado, pero voy a mirar a ver si puedo sacar el dron y volar aquí. Y como les decía, ese es Estados Unidos de ahí para allá, de donde están las turbinas de viento. Son la, esto es Canadá, aquí está el lago, parte del lago. Miren qué bonito. Es bien bonito por dentro. Ojalá podamos darle una vuelta en el dron. Mire, ahí tienen lo que les decía. Yo me imagino que tenían agua antes y ven los, como el sistema de drenaje con los huequitos. Miren los cañones ahí en el piso. Me imagino que ahí los han guardado, pero pues los originales están ahí encima. Y debe haber cafecito y todo por dentro, porque miren que está la cola de castor y eso. No es cola de castor, sino que es como una olea con Nutella. Riquísimo eso. Y hay un Battery Something. Debe haber como un restaurante ahí también. Debe ser bien bacano por dentro en el verano. Debe ser bien, bien chévere. Miren las torres que les decía, eso es bastante inglés. Acuerden que en Quebec City también hay. Y aquí está el fuerte. ¿Quién sabe cómo se vea desde el... ¡Ay, se alcanza a ver algo! Está el fuerte otra vez y miren el barquito que está ahí pasando. Me imagino que va para Estados Unidos. Debe llevar carros o algo así. Eso aquí pasan así de facilito. Y si no, imagínense un botecito ahí, usted pasa a Estados Unidos ahí como y nada. Increíble, ¿cierto? Bueno, para que vean pues cómo cambian las cosas por acá arriba. Vean las dos torrecitas, muy chéveres. Aquí se ve bien bonito las dos al mismo tiempo ahí. Vean una de las torres aquí, vean esas ventanas, me imagino que ahí sacaban cañones y todo. Y tienen el corredor aquí dentro protegido de las balas de afuera, como para traer y subir suministros, me imagino que pólvora y las bolas esas que disparaban y todo. Ahí está el fuerte y aquí pues está del comienzo de los grandes lagos. Ay, aquí hay uno ya. Miren este fuerte, pues tan parte de la parte de atrás del fuerte, digámoslo. Miren esas puerticas. Imaginen la carretilla entrando ahí.
hecho para carretillas y todo en 1836. Bacano, ¿sí o qué? Y ahí está parado eso todavía. Aquí está otra vez lo que les decía, el lago, están las dos torres ahí. Qué imponente esto, les cuento, grandísimo. Ah, miren tan bacano, la entrada principal. Y alrededor es pues como para mover las, no sé, la pólvora y todo, para defenderse, qué chévere. Si alcanzan a ver, miren los dos cañones, ahí hay un cañón largo que ese tiene más alcance. Y miren el cañón cortico que tiene una puntica nomás, pum. Ese era para disparar mucho más cerca, mientras que el otro era mucho más lejos. Y miren que todavía está la madera y todo donde montaban esos cañones. Increíble, ¿cierto? Bacano. Cuénteme si esta vista no está espectacular. Miren eso, vea. Qué paz tan bacana, mano. Esa islita ahí tan chévere. Hay una casita ahí. Esta parte de allí, porque yo, pues ahorita llegando, es la parte como izquierda del fuerte. Y aquí vive gente militar. Restaurantico, miren que ahí están las sillas y todo, pero pues como por este tiempo está cerrado de invierno, entonces está cerrado, pero bien chévere por aquí, muy muy bacano. Vean el fuerte aquí donde está, ahí se alcanzan a ver otra vez los cañones. Un avión canadiense que se llama el Avro es CF-100, pero le decían el Canuck, que ese es como pato. Así que mire lo que nos encontramos aquí en el medio de la ciudad. Bueno, espero hayan disfrutado el video y como se dieron cuenta de lo cerca que está realmente Estados Unidos, aunque ese lago es muy grande. Recuerden que ese lago se llama el lago Ontario. Muy chévere pues el sitio, el paisaje, imagínense esos cañones ahí subidos pues. Pero bueno, otra cosita más que aprendí yo, porque yo no lo conocía, nunca había ido a Kingston, siempre pasaba manejando porque iba para Toronto, pero nunca paré en Kingston, así que muy chévere hacerlo. Espero lo hayan disfrutado, espero les haya gustado, no se pierdan la parte 1 que es muy interesante también. Si no se han suscrito, suscríbanse, compartan, ya saben todo pues, y ahí nos vemos en el próximo capítulo. Gracias, que estén bien.